Hola, príncipes y princesas. Vamos a hacer el álbum de bebé y vamos a hacer el rosa. Pero antes de nada, lo primero que quiero decir es que no pienso cambiar la hora. No voy a volver a mirar un reloj en mi vida, sobre todo de relojes de manillas. Gracias a Aroa por haberme creado este trauma tan terrible. Chicas, las locas del Facebook, la rara y la del otro grupo esa, que ya sabéis quién es. Estamos traumatizadas todas. Gracias, Aroa, de mi parte y de parte de la de todas. Con lo cual, yo sigo en el horario antiguo como Laila, que está en Canarias y se queda con esa hora. Otra cosita que quiero decir, muy importante, es que el otro día vi un comentario que ponía, decía que edita tus vídeos que son muy largos y me aburro. Pues mira, te lo voy a explicar. Si vas a un taller y pagas 80 euros por un taller, en cualquier taller que vayas, no le vas a decir a la profesora o a la tallerista: ¡ay, acaba rápido que me quiero ir para mi casa porque has pagado! Con lo cual, ¿qué menos que tener un poquito de educación por todas las youtubers que estamos haciendo esto gratis para vosotras? Para la que dice que se aburre, para la que dice que edita los vídeos y hazlos más cortos. Si te pagas un taller online, vas a querer que tu vídeo no dure una hora, sino que prefieres que dure tres. Con lo cual, no voy a editar mis vídeos. ¿Por qué? Porque yo hago scrap. No hago churros, y si hiciera churros, montaría una churrería. Con lo cual, mis vídeos van a seguir siendo así, que le guste al que le guste. Esta es mi explicación y es una reflexión para todas esas personas que se meten con las personas que damos cosas gratuitamente, que perdemos nuestro tiempo en hacer esto para vosotros, que miles de personas nos lo agradecen cada día, y siempre tiene que haber una o dos por ahí tocando un poco la moral y que no se da cuenta de lo que hay detrás de hacer un vídeo cada día o cada dos días o cada tres días. Entonces, pediría un poco de respeto para mí y para todas estas youtubers que están haciendo esto como yo, que lo hacemos con todo el amor del mundo y no nos gusta que nos digan este tipo de cosas. Si te aburres, te quedas en tu casa y ves otro canal, ¿vale? No veas el mío, no veas el de mucha gente. He visto muchos comentarios en otros canales similares y no me parece bien. Entonces, mi reflexión para este tipo de personas es que lo piensen antes de decir estas cosas, porque estas cosas no se hacen solas y no se hacen en un minuto. Queda claro. Después de esto, os voy a enseñar cómo ha quedado el álbum. Me mola porque queda gordote y bueno, hay muchas cosas que... Bueno, me faltan dos hojas por ponerle un par de cositas, pero bueno, para que lo veáis. En la primera hoja he puesto un marco con un clip, ya lo sabéis. Y aquí yo pondría la primera foto de recién nacido, el día que nace el bebé. Y lo he querido hacer una foto por mes para que nuestro proyecto, pues... Primero, no sea más fácil para regalar a una persona que acaba de tener un bebé y ponga una fotito por mes. Y segundo, pues porque es bastante cookie y pequeño, no ocupa mucho en las habitaciones de bebé, yo creo que va a quedar mono. Vale, he puesto las etiquetas de la colección, son los de Lito Arte de Bebé. Y pues aquí he ido poniendo, pues ahí he puesto dos clips así pegados por el lacito para poner etiquetitas y simplemente he ido reutilizando las etiquetas que vienen en la colección para meter algo más, pero yo realmente lo que quiero es para poner una foto por mes. ¿Veis? Hemos hecho unos sobrecitos con las etiquetitas y así vamos a hacer el otro. Este lo he pensado porque yo tengo hijos y el sobrecito lo he hecho para meter el primer corte de pelo de bebé. Así lo podéis meter aquí y lo tendríais ahí. Me parece que queda súper cookie y súper mono. ¿Veis? Siguen siendo los números, luego he puesto un par de troquelados que tengo de... Luego os dejo en los enlaces también y los muñequitos que vienen en la colección. Aquí puse dos sobrecitos por si se quiere meter algo y lo mismo para foto. Esta hoja no la he decorado, porque me cuesta un poquito de verdad decorar esta que tiene ya muñequitos, entonces no sé qué le pondré. Aquí he puesto tres etiquetitas y lo que os he dicho que son 12 meses, o sea, lo que es un año, y he puesto más etiquetitas ahí. Esto lo podríais hacer con 2 años, 3 años, 4 años, así hasta que quisierais. Y me parece que quedaría una colección súper mona por año de bebé. ¿A
acordaros de las tarjetas que hicimos, que son esta de niña, que también lo voy a poner en el proyecto, y esta de niño. Y yo aquí he pensado ponerla ahí para poner la ecografía donde nos han dicho que es un niño o una niña. Además, le he dejado un sobre detrás también para poder meter cositas. Y como veis, es sencillito, pero me parece súper cookie para regalar pues, a una persona que acaba de tener un bebé o para hacérnoslo para nosotras si vamos a tener un bebé. Ahora vamos a hacerlo. Os voy a dar dos opciones, con cosido y sin cosido, porque sé que muchas no cogéis la máquina de coser o la tenéis llena de polvo, como me habéis dicho algunas, y entonces os voy a dar dos opciones. Yo lo voy a coser, vosotras luego hacéis lo que queráis. Y vamos a necesitar dos cartones de 15,5 por 15,5, un cartón de 15,5 por 10 y estas todas cartulinas de 240 gramos que son de 15 por 18 y vamos a marcar a 3 centímetros del borde, ¿vale? Este. Una vez que yo ya las tengo aquí todas marcadas, una vez que las hemos marcado, las vamos a troquelar y les vamos a hacer el borde que queráis, ¿vale? Con la troqueladora que queráis. Yo voy a poner esta, que pensé en que no me funcionaba, pero sí me funciona y gracias por haberme dicho dónde puedo comprarla. Y ya me las voy a reservar. He puesto 12, ¿vale? Y recordar, 15 por 18. Y marcamos a 3. Y tenemos dos opciones. Primero, si la vais a coser, vamos a utilizar guata, pero gordota, de esta de, bien, mullidita. Y si no la vais a coser, si lo que queréis es hacerlo sin coser, vais a utilizar fieltro. Ni más ni menos. No os va a quedar tan gordito, pero si no lo cosemos, corremos el riesgo de que se nos espachurre todo. ¿Vale? Entonces, si la vais a coser con guata, está más gordita o más fina. Yo he cogido la más gorda. Y si no la vais a coser con fieltro. Vais a necesitar un cachito de tela, el que queráis ponerle. Yo voy a poner esta de topitos, es una tela de patchwork. Y bueno, pues lazos, puntillas, pasamanería, lo que queráis. Yo voy a utilizar esta, que es con un festón. Y vamos a empezar. Primero vamos a hacer la encuadernación. No voy a decorarlo hoy, por lo que estoy diciendo, porque los trabajos bien hechos requieren tiempo. Y me lo voy a tomar con calma. Vale, en este de 10 por 15,5 vamos a marcar a 4, a 4,5, a 5, a 5,5 y a 6. ¿Vale? Podéis hacerlo en pulgadas y podéis hacerlo más en el interior. Pero bueno, con esto nos llega. Simplemente lo que tenemos que hacer es marcarlo. ¿Vale? No hace falta marcarlo mucho, simplemente es para darle un poquito de flexibilidad. Y ahora, con cinta de doble cara, voy a usar cinta de doble cara, pegamos en los laterales que no tenemos marcas, en los dos que nos han quedado. Ahí y ahí. Cortamos el sobrante y el sobrante. Y simplemente pegamos los cartones en el borde. Es una encuadernación muy sencillita. Ah, por cierto, tengo que decir, estoy haciendo estos dos proyectos gracias a Loli de Becas, que me ha metido el gusanillo ya hace meses, que me había dicho, ay, tienes que hacer un proyecto cosido, yo estoy ahí intentando hacer un álbum de bebé así cookie, con tela, y es verdad que las mejores chicas que hacen este tipo de técnica son las chicas ucranianas, rusas, para mí hacen unas cosas maravillosas en tela y esta técnica es de precisamente de ellas, de
las chicas rusas, ucranianas, de los países eslavos, y al final tanto me lo metió en el cuerpo, en los ojos y en la vida, que me decidí a hacerlo. Es muy facilito y lo podéis usar en muchísimos proyectos. Bueno, vamos a coger, yo como voy a coserlo, voy a ponerle guata. Os digo una cosa, si vais a coser, no lo peguéis nunca con silicona caliente. Si vais a coser y ponéis la silicona, la aguja os va a costar. Fijaros, yo lo voy a coser y cose cartón de 3 milímetros, una máquina de coser normal, pero en este caso he puesto uno de 2 para no forzar nada la aguja ni la máquina, ¿vale? Pero si eso, lo que estaba diciendo, si vais a coser, pues lo que tenéis que echarle es pegamento. No se os ocurra ponerle, voy a coger otro porque este no me va, no sé por qué. No se os ocurra poner silicona, porque luego no vais a poder coserlo, porque os va a entorpecer, porque la silicona queda dura. A ver si me sale, porque no sé lo que le pasa hoy a todos mis pegamentos. Bueno. No me funciona ahí y no tiene nada. En fin. Le vamos a dar con una brochita un poco. Extendemos, no hace falta que lo extendáis mucho tampoco, pero que nos coja bastante superficie. Esta brocha suelta pelitos, no sé por qué, pero suelta pelitos. Ahí. Quiero quitárselos, no me gusta verlos ahí. Se los voy a quitar. Y no es una brocha mala, ¿eh? Esta me la mandó de Coman. Es de Artist Deco y no me daba a mí la sensación de que soltara pelitos. Pero bueno, la vamos a poner. Bueno, cogemos la guata y se la ponemos. Ahí. Encima. Y recortamos el sobrante por el borde a ras. Si pusiéramos el fieltro, también tendríamos que cortarlo así. No lo metáis nunca para adentro para que no os haga gordo por aquí luego para la encuadernación. Lo rematamos bien. Y fijaros, el mío va a quedar súper gordito. Y ahora cogemos la tela, la colocamos y la ponemos ahí. Y yo lo que voy a hacer es cortar un resto, porque esto es muchísimo. Y esta tira que me sobra la voy a utilizar para la portada. Como hice con el azul, me sobró una tirita. Empezamos a pegar. Voy a coger este pegamento. He estado viendo que las chicas que hacen esta técnica utilizan un pegamento que es como el de toda la vida, el y medio o este amarillo. Y a mí particularmente no me gusta porque puede mancharnos la tela. Entonces, yo lo voy a hacer con mis pegamentos habituales. Lo tenemos ahí, echamos en una esquinita y lo doblamos para adentro. Así las cuatro. Y ahí. Vamos a ponerlo recto. Cuanto más recto lo pongáis, mejor va a quedar el pliegue, ¿eh? Lo ponemos ahí. Y lo ponemos ahí. Voy a coger unas pinzitas que me van a hacer falta. Vale. Y una vez que lo tenemos, ya ponemos pegamento en todo. En todo.
todo es en toda la tira, ¿eh? Y vamos cerrando. Así. Y así. Y ya le ponemos, le colocamos unas pincitas para que se nos vaya secando. El pegamento que utilizan ellas sí que es verdad que es súper resistente. Es un pegamento ahí, vamos, no se mueve nada. Y ahora vamos a tensar, ¿vale? Y pegaríamos este ahí. Tensamos bien. Una vez que lo tenemos sujeto con la pinza, ¿eh? Y empezamos a plegar. Ahí. Voy a ponerle estas también porque estas como no me marcan, estas marcan el papel muchísimo, pero como esto es tela, pues no nos importa, que no nos va a dejar la marca. Así y ahí. Y ahora terminamos con las esquinitas también. Metemos bien para adentro esto y la rematamos. Así, ¿vale? Primero rematáis una esquina, la otra y después el centro. Así, ¿veis? Y así no tenéis que cortar la tela. En el remate de la esquina no os hace falta cortar la tela. Ponemos ahí bien de pegamento y tensamos. Lo vamos a sujetar ahí y ahora ya, una vez que esto, rematamos el centro con pegamento. Lo que es importante es ponerle las pincitas, ¿eh? Porque si no os vais a tirar una hora ahí sujetando el proyecto. Exactamente igual en el otro lado. Así. Y si lo hacéis con el fieltro, pues os va a costar un poquito menos cerrarlo, porque no lleva tanto grosor. Ahí. Vamos a... Si veis que no queda bonita la esquinita, movéis un poco la tela, ¿eh? Ahí. Para que nos quede mona. Y ahora ya el centro. Bueno. Muy importante, antes de coserlo, tenéis que dejarlo secar. Porque si no, al pasar la aguja en húmedo, pues se os va a llenar de pegamento y no vais a poder continuar cosiendo porque se os va a romper el hilo, se os va a quedar pegada la aguja. Bueno, un rollo. Yo el primero que cosí, este no, de este de aquí, ya lo aprendí la lección. No me quedo pegado porque dejé que secara. Vale. Bueno, veis, ¿no? Lo tengo ahí, ya está guateadito. Lo voy a dejar secar. Voy a estirar aquí un poquito de aquí. Ahí. Y voy a hacer cómo irían las hojas interiores mientras nos seca esto. Bueno. Vais a necesitar de estas un montón. Y son 24 hojas de 14,70 por 14,70 que vamos a pegar ahí.
¿vale? En cada una. Y tenemos que pegarlas antes de encuadernar. Le voy a dar un poquito de forma redondeada. Y las vamos a pegar. Yo solo voy a pegar un par de ellas, no voy a pegarlas todas, para que veáis. Y la voy a pegar con cinta de doble cara, que está desaparecida aquí. Bueno, voy a empezar poniendo la de los cuadritos de Vichy. Ya os digo, de estas necesitáis 24. Con un stack os da de sobra para hacer el proyecto, ¿eh? De sobra, os sobra incluso algún papel. Bueno. Voy a intentar a ver si puedo coser a máquina y que veáis cómo lo coso. Porque la verdad es que con la cámara es un poco difícil ponerla para que podáis verlo, ¿eh? Es un poco complicadito. Bueno, vamos ahí. Y lo pegamos. Y le pegamos el otro por detrás. Voy a pegar este. Así tendríais que hacer las 12 hojitas. Ahí se me ha levantado. Es que tiene fuerza esta cinta, ¿eh? Vale. Y lo mismo. Alineamos. Y pegamos. Y voy a hacer la otra porque os voy a enseñar cómo lo vamos a encuadernar. Para que mientras seca yo pueda montarlas todas y vosotras podáis ir haciendo otra cosa. Vale. Como veis, es súper sencillito, pero queda muy mono. Me gustaría verlo con fotos de bebé. Yo estaba pensando en poner las fotos de mi hijo Samuel y en este poner las fotos de mis chicas, Erika y Andrea, que hace mucho tiempo que dejaron de ser bebés. Pero todavía tengo fotos por ahí que creo que podría utilizar. Y si no, pues vosotras, si hacéis alguno, pasadme las fotos por privado para ver qué bonitas quedan en el álbum. Vale. Bueno. Ahí. Y aquí. Vale. Una vez que los tengamos todos, simplemente cogemos nuestra pestaña, la doblamos, la plegamos muy bien y muy recta. Y lo que tenemos que hacer es, yo voy a continuar esta, bueno, pues esta pestaña la vamos a pegar ahí. Y va a ser nuestra encuadernación. Eso sí, con pegamento. Aquí no se nos puede olvidar que con cinta de doble cara esto no nos aguantaría. Pegamento. Lo estiramos bien, lo extendemos y yo lo que hago es pegarlo directamente, esquina con esquina. Toallita, porque seguramente que se os salga el pegamento por ahí y por aquí, ¿vale? Le dais con la toallita despacito y ahí tendríamos nuestra primera encuadernación, ¿vale? Aunque no tengo aquí la hoja puesta, voy a poder encuadernarlo porque esta de atrás ya está puesta y os lo voy a enseñar otra vez. Luego ya hago todas las mías. Otra vez, pegamento.
Podéis ponerle el troquel que queráis, ¿eh? Yo lo estoy poniendo a este, al de niña, porque queda muy cookie con la puntillita. Vale, así. Extendemos bien. Nos limpiamos y directamente vamos ahí. Y lo pegamos esquina con esquina. Así, rectito. Pero antes de dejar que se nos seque ahí para que no nos salga pegamento, si nos ha salido por aquí, pasamos la toallita con cuidadito y ya tendríamos un par de hojas montadas, ¿veis? Bueno, voy a pegar esto que me falta y voy a coser este con máquina, a máquina en cuanto se me seque. Ahora mismo vengo. Bueno, voy a intentar poner la máquina para que veáis, pero antes de ponerla tenemos que hacer colocar las tiras para el cierre y le voy a poner un cachito de cinta de doble cara aquí, porque como también las vamos a coser, solo quiero que me lo sujete un poquito, y en el otro lado. Y vamos a colocar a la mitad, más o menos por ahí, uy, por ahí, y más o menos por ahí. Y ahora colocamos nuestra cinta, dejamos bastante margen y la cortamos por la mitad, porque esta va a ir cosida también por ahí. Voy a ver cómo puedo poner la cámara para que lo veáis, porque sí que es verdad que me habéis preguntado si es verdad que cose el cartón o que sí, coserlo lo cose. La voy a colocar. No sé si ahí lo veis bien. Lo voy a intentar porque es muy difícil grabar con el móvil delante y coser a la vez. Se me... ahí. Lo tengo en la posición normal de costura. La aguja es una aguja de las gordas. Yo la utilizo para, sobre todo para pieles, etcétera. Esta es de un bazar chino, que vienen un montón de ellas. Pues la más gordota de ellas es la que utilizo. Y lo primero que hago es bajar e intentar que me pase. Una vez que me pasa, fijaros, vamos despacito para que nos quede recto, ¿vale? Y para que no nos entorpezca, si veis que se os traba un poquito, le dais un poquito con la mano. Vale, una vez que llegamos al borde, pues simplemente continuamos la esquina. Vamos a quitar esto de aquí, voy a darle un poquito en oblicuo para que me coja un poquito más. Ahí. Y ahora rematamos la esquina. Como veis, se cose perfectamente. Voy a terminar de coserlo. Veis que me ha pasado perfectamente. Voy a terminar de coserlo para no tener así la máquina aquí grabando, pero veis que pasa el cartón, la guata y la tela sin ningún problema. Esta es una máquina de coser normal y corriente del Carrefour, con lo cual si tenéis máquinas mejores que esta, pues seguramente que no tengáis ningún problema. Ahora mismo vuelvo. Bueno, lo he cosido, veis que ha quedado rematadito. He pegado una cinta en blanco y le he pegado este volantito también. Y lo que sí he hecho, ya que cosí esto, es poner un papel de la colección. Esto es un papel y también lo he cosido a máquina. Como veis, igual que cosimos esto, luego cosemos esto, pero tenemos que coser antes de encuadernarlo, ¿vale? Bueno, y antes de terminar de encuadernar, lo que tenemos que hacer es colocar la decoración, porque si va cosida, pues o va encajada, como es el caso de la chapita, que voy a utilizar en este caso una rosa, son de Scrapberries, pero me imagino que las habrá de más marcas, porque sí que es verdad que he visto que estas están agotadas, y he cogido
un papel donde pone el bebé y lo único que voy a hacer es marcarlo para saber por dónde tengo que cortar. Nada más. Donde me hace la forma, lo corto. Y aquí que lo veo mejor por detrás, igual. Vale, ahí. Y simplemente cogemos la chapita, si somos capaces de cogerla, venga, va, Marien. Y la pegamos ahí. Bueno, si queréis pegarla, la pegáis. Si no queréis, no la pegáis. Yo le voy a echar un poquito de pegamento. Y la colocamos en su sitio. Esto tenemos que hacerlo antes, por supuesto, de colocarlo. No sé quién está dando martillazos por ahí, pero ya llevan un rato y me estoy poniendo de mala leche. Así. Y ahí. Vamos a bajarla un poquito. Buscamos dónde está. Vamos a ponerlo un poquito más acá. Y hacemos unos agujeritos. Un segundito. Bueno, es que estaban con el martillo y me estaba poniendo mala. Vale, vamos a centrarlo y buscar el sitio donde queremos que vaya. Y le hacemos los agujeritos. Y vamos colocando de uno en uno. He bajado las escaleras corriendo y me he quedado sin aire. Colocamos ahí y es un brad lo que viene para colocar, o sea que súper bien. Lo ponemos rectito y hacemos el otro. Y lo ponemos muy, muy, muy apretadito para que también nos haga la formita en la guata. ¿Veis? Que queda así con la formita. Vale, el cachito que nos había sobrado, ¿os acordáis? Lo vamos a cortar un poquito recto. Y que se despeluje un poco. Esto va a ser mucho. Así que lo que hacemos es darle un poquito de forma. Así, como que no quiere la cosa, y le ponemos silicona y lo vamos poniendo descolocadito. Ahí. Y ahora este un poquito para ahí. No nos tiene que quedar ahí súper maravilloso, sino como un poquito arrugadito. Ahí. Y este como por aquí. Lo que os digo, así, sin querer, cortamos el resto. Incluso podemos cortarle un poquito más porque no se nos va a ver. Y cogemos una puntilla fina que podáis manipular bien y le hacemos un nudo en el medio. Medio o donde queráis. ¿Vale? Así. Este lo vamos a pegar. Lo primero que vamos a hacer es pegarlo aquí abajo. Un poquito, también con silicona. Y ahora ya le vamos a dar un poquito de forma, como hicimos con el otro. Y más o menos, pues, como por ahí. Vamos a echar también silicona en la parte de abajo y que no se vea cuando lo cerremos, así, ¿veis? Que hace el efecto de pliegue, pero no se ve la silicona, y en la parte de arriba, pues 3/4 de lo mismo. Vamos a subirlo un poquito así para que nos dé un poco de volumen. Igual, silicona. Fijaros que no se tiene que apreciar que hemos puesto la silicona así, y lo vamos a enrollar un poco como dejándolo caer. Y presionamos. Ahí lo tendríamos así arrugadito. Bueno, voy a coger una piecita
Como puse también en el de niño, que puse un osito, en este caso voy a ponerle el sonajero. Y lo cogemos y lo colocaríamos en el nudo. Aunque el nudo ha quedado bastante bonito, pero para darle un toque. Y también le vamos a poner un poquito de silicona para que no se nos mueva. Y nos queda poner la etiqueta del año que va a ir ahí, metida entre las puntillas, la tela, etcétera. Le he puesto un poco de cinta de doble cara 3D, como siempre, y lo mismo. Silicona y sin que se nos estropee nada por ahí, lo apretamos bien apretadito porque ahora se va a levantar entre el lazo, la cinta, etcétera. Así, bueno, esto sería lo que es la portada. Ahora vamos a darle formita a la encuadernación, que ya la tendríamos ahí, ¿veis? Y quedaría súper mono, súper, súper cookie. Bueno. Ahora ya podemos rematar. Y lo que vais a necesitar para rematar, os digo porque yo a mí me pasó en el otro, con tela es un poco difícil encuadernar y hay que tener mucho cuidado de que no nos quede arrugado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encuadernar con cartulina de 180 gramos o papel de encuadernar. Uy, uy, esto echa un poco de más. Vale. Ahora que ya tengo toda esa, pues voy a extenderla bien extendido. Vamos a coger una cartulina y vamos a extenderlo bien. Voy a coger y echarle a la otra un poco porque esto es una barbaridad lo que ha salido aquí. Fijaros, uso cartulina más fina, porque quiero que no me quede muy rígida a la hora de encuadernar. No pongáis papel de la colección para encuadernarlo así porque se os va a arrugar y vais a tener que poner otro para tapar. Vale, y entonces vamos ahí. Y este mide 15,20 por 15,20. Y encuadernamos con una toallita un poco húmeda que no esté recién reciente. Y como lleva tela, vamos a tener que ponerle las pincitas, sobre todo en las esquinas y en las partes donde lleva el lazo, porque si no se nos va a levantar y se nos va a poner todo feo. Así. Y el otro lado exactamente igual. Echarle un poco más, que esto echa un montón. Extendemos bien. Es que este es un cacho muy grande para extenderlo con el dedo, ¿eh? Pero se podría extender con el dedo sin ningún problema. Inés, puedes extenderlo con el dedo. Si luego te limpias, claro. Así. El pelusito este y quitamos esto. ¿Veis? Que ya se está arrugando por ahí y luego pues nos puede quedar súper feo. Así que lo extendemos bien y para que no nos quede este remate tan feo en todo esto, yo voy a presionar, apretar. Esto nos queda porque hay debajo tela, pero claro, este acabado no nos puede quedar porque es como terrorífico que se nos vea el proyecto súper mono y nosotros ahí con todo esto arrugado. Entonces rematamos con cartulina o con papel de encuadernar y hacemos lo mismo. Ponemos en las esquinitas donde tiene el lazo. Y de momento está horroroso, tengo que decirlo. Y lo dejamos secar un poco. Uy, que se me vuela todo. Vale. Dos hojas
de 15 por 20 por 15 por 20, que son los que vamos a rematar la encuadernación. Y yo aquí ya tengo algunas hojas encuadernadas, ¿veis? Pero voy a terminar de encuadernarlo todo aquí para que lo veáis y no tengáis ninguna duda. Así que las tengo todas con cinta de doble cara, o sea, con papel que he pegado con cinta de doble cara para que no se nos arrugue el cartón. Y directamente, pues, pegamento y a encuadernar. Directamente lo ponéis borde con borde y antes de que se nos seque, ya limpiamos un poquito el pegamento porque siempre se nos va a salir algo de pegamento por ahí. Y continuamos. Un poquito así y limpiamos así, porque si no se nos va a pegar en esta hoja de aquí y nos la va a estropear, así que hay que hacerlo con cuidadito. Por eso prefiero hacerlo ahora todo, encuadernarlo así todo ahora, para que lo veáis, para recordároslo durante el tiempo que estoy encuadernando. No quiero que se os estropee el proyecto. Igual ajustamos y como no está presionado, ahora ya sí limpiamos con la toallita y continuamos. Aquí hay cinta de doble cara, ya la hemos quitado. Seguimos. Así, que nos quede súper recto y limpiamos los agujeritos. No tiene que estar muy húmeda, ¿eh?, la toallita. Así, de esto que la sacáis y queda un ratito fuera y está seca, pues así tiene que estar. Y os lo recuerdo, con pegamento, nada de cinta de doble cara. Si no troquelarais los bordes, pues podríais, no haría falta que tuvierais tanto cuidado a la hora de encuadernarlo, porque simplemente con que vaya al borde, pues lo tenéis todo solucionado, el pegamento al borde. Pero este, al tener los circulitos ahí, pues se nos estropea el proyecto y nos morimos. Y terminamos. Ponemos recto. Y ahí. Limpiamos. Vale. Comprobamos que no se nos haya pegado, ¿veis? Así. Y ya tendríamos toda nuestra encuadernación hecha. Bueno. Esto por aquí. Teníamos una tira. La voy a cortar porque no sé dónde la he metido. Si juraría que la tenía aquí. Un segundo. No, está missing. Mide 15 por 6 y marcamos a 3 centímetros. Nos quedan 3 y 3, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es troquelarle uno de los bordes. Ahí. Y directamente plegamos. Bueno, voy a poner el lado bonito de la troqueladora. Ahí. Y lo pegaríamos aquí, que como hemos pegado el otro. Como si fuera una hoja más, ¿eh? Pegamento igual. Y lo pegamos en el borde. Ahí ya lo tendríamos.
Esto ya está. Y ahora cogemos. ¿Veis la encuadernación, no? Queda súper recta, súper bien. Y ahora cogemos un cacho de esparadrapo o fiselina o tela o lo que queráis. Y se lo vamos a poner aquí. ¿Vale? Lo que es ese cacho. Voy a cortar un cacho más, como de 3 centímetros, estos son 4 centímetros, más o menos. Y directamente lo vamos a poner ahí. Este es un poquito caro para hacer manualidades, yo para mi gusto, es un poco caro. Pero bueno, tenía un rollo por ahí, digo, voy a aprovecharlo para que veáis cómo tenéis que hacerlo. Así. Y así, lo que es en la parte de la encuadernación, ni más ni menos. Cortamos lo que nos sobra y ya os digo que también podéis utilizar esparadrapo, que no sea muy gordo, también os lo digo porque si no va a ser terrible. Y lo que tenemos que hacer es terminar de encuadernar. Fijaros, con la humedad, yo le voy a dar luego calor. Con la humedad tiende a combarse un poco, ¿eh? Es normal, no os asustéis, no os preocupéis. Y miramos que esté ahí la encuadernación. Fijaros que ya se me ha humedecido hasta esto. ¿Vale? Y vamos a pegarlo aquí y aquí. ¿Vale? Solamente ponemos pegamento aquí y aquí. Y directamente. Echáis el pegamento ahí. Lo que es en las solapas. Esta no hacía falta troquelarla, pero bueno, como las troquelé todas, pues porque esto realmente no se va a ver. Y extendemos bien el pegamento. Ahí, ahí. Y ahí. Aquí en el centro, donde está la encuadernación, no lleva pegamento. Y una vez que está ahí, lo pegamos. Sujetamos con una pinza en las partes donde acabamos de poner el pegamento. Uy, tiene vida propia. Así. Y fijaros que en el centro queda lo que es la costura interior, lo que es la encuadernación interior. Y no va pegada. Ahora lo voy a sujetar un poquito ahí. Y ahí tendríamos que dejarlo secar. ¿Vale? Fijaros que ahí no va pegado. Lo dejo secar y ahora vengo porque si no os tengo que tener aquí la vida. Bueno, ya he secado. Si no seca rápido, le podéis dar también con la pistola de calor. Y lo que hacemos es rematar con papel de la colección para que no se vea, fijaros que queda como alguna arruguita por ahí de la encuadernación porque va con tela. Entonces no queremos que eso se aprecie, simplemente rematamos con el papel que elijamos. Vamos a ponerlo ahí para que no se nos vea nada de nada. Bien rematadito. Y esto lo pegamos con cinta de doble cara. ¿Vale? Ese por ahí y este lo vamos a pegar por aquí. Si hubierais puesto el papel de la colección, pues hubiéramos tirado dos cachos porque no serviría. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a su sitio. Y rematamos. Ahí lo tendríamos. Vale. Fijaros. ¿Qué? Fijaros que lo he colocado al revés. Chicas, un momento.
Que sepáis que acabo de infartar directamente porque he tenido que tirar dos cachos de papel y lo había puesto al revés porque me había fijado en esta puntilla de atrás que no era esa la que tenía que ir ahí. Con lo cual he vuelto a, le he dado la vuelta a la encuadernación y la he puesto bien. Me teníais que haber avisado, chicas, de que estaba poniéndola al revés. Vale, fijaros que no queda ya arruga y ya tendríamos la estructura entera con sus 12 hojas, que son 24 caras al final. ¿Vale? Pasa muy bien, queda muy mono, pero esto tiene que engordar. ¿Os acordáis de la tarjeta que habíamos hecho? La voy a poner aquí al final porque no voy a ir a ningún baby shower, que previsto no tengo ninguno. Y le voy a hacer un pequeño sobre de biblioteca. Y le voy a poner solamente en tres lados pegamento. Ahí estamos. Y aquí es donde os digo yo que me gustaría ver alguna ecografía puesta, porque sería cuando nos dijeran que es un niño o una niña. ¿Vale? Ahí iría nuestra tarjeta, ya tenemos una parte decorada y como os he dicho, vamos a decorarlo en otro tuto, en el del martes, lo vamos a terminar de decorar, porque si no, esto se nos eterniza y no puede ser, no puede ser. De momento voy a dejarle el lazo así, va a tener que ir seguramente más abierto y aquí tendríais, bueno, fijaros, este ya está llenito, gordito. Este es el de niño y este es el de niña y ya está, no hay más, esto es todo. De momento hoy es lo que hemos hecho. No voy a atarle el nudo, que me eternizo. Bueno, nada, sencillo, costura, ya teníais ganas de ver la costura. Veis que es facilito, veis que pasa el cartón, la floca o la guata y la tela, la decoración sencilla en la portada con la tira, ¿vale? La tira va pegada, acordaros, con pegamento y esta de aquí con silicona y simplemente la estructura que podéis utilizarla o incluso si no queréis coser y no queréis poner tela, podéis hacer la misma estructura con papel. Nada más, el lapsus ha sido porque he estado pensando en el cambio horario, de horario este que va a haber o que hay o que hubo o que habrá, pero que yo no voy a llevar a cabo porque no me apetece. Aroa, chicas, Alicia, ríete un poco de mí. Y nada, si os ha gustado, darle a like, compartir, un beso muy muy fuerte, nos vemos en el próximo tutorial. Chao.